buen día, amigos de Archivo Digital, un gusto saludarlos. Estamos en El Perchero, en esta edición matutina, 11 de la mañana con 7 minutos. Bueno, pues verá usted, nada más y nada menos, que me da mucho gusto decirles que está con nosotros en este momento Riul Rivera. Él es el virtual diputado federal por el Distrito 1 y a quien le agradezco pues que nos permita aquí estar platicando luego de toda esa campaña tan larga, extensa, que vivimos, que disfrutamos, luego de los conteos y sobre todo que hoy inicia ya de forma completamente oficial y uno por uno en los distritos el conteo. Riul, buenos días, qué gusto que nos acompañes en El Perchero. Al contrario, buenos días, gracias por la invitación, saludo muy afectuosamente a todo el público. Pues sí, efectivamente, el proceso electoral va agotando cada una de las etapas sí. Que corresponde. Ya se apertura la siguiente, que es la de la revisión de la jornada electoral, la revisión de los paquetes, van a revisar la forma, van a revisar todo lo que pueda considerarse anómalo para darle claridad. Uh-huh. Con esta clarificación, pues va a quedar ahora sí que con todo el sustento que el proceso que el domingo se desarrolló, pues fue bueno. Hay que reconocer una cosa, que es una sola jornada, cada 3 años, es gente nueva a la que se capacita de manera intensa y que pues desarrollan esta jornada con mucha entrega, con mucha responsabilidad, por supuesto con ese gran ánimo de cumplir con el deber democrático, con el fortalecer a nuestra institución electoral, y por eso hay que reconocerles y hay que felicitarles por ese arduo trabajo que realizaron el día domingo extremo, 6 de junio. Extremo, porque hubo quienes estuvieron hasta muy, muy, muy horas de la noche. No, y además siempre hay quien no trae la tolerancia suficiente y los agreden, los insultan, ellos reciben reclamos. Sí. Entonces, mi admiración, mi respeto y gran agradecimiento, porque también no solamente trabajan el día de la jornada electoral, sino que desde meses antes comienzan a ser preparados, comienzan a generar su trabajo, comienzan a recibir la capacitación. Ya todo ese tiempo, pues es invertir el tiempo que pudiera destinarse a su familia, a su descanso, a alguna otra actividad personal, y pues bueno, cumpliendo con un deber patrio, están ahí, estuvieron ahí, y eso pues viene a darle gran fortaleza a nuestro ejercicio electoral. Una vez que ya se concluyó el día domingo, que prácticamente concluye hasta el lunes sí. En muchas casillas, los conteos y el traslado de los paquetes, bueno, se inició el PREP, y en el caso particular de la Diputación Federal, pues comenzó a tener desde el principio hasta el final un margen que fue creciendo poco a poco entre el primero y el segundo lugar. El primer lugar, que fue para la coalición Va por Colima, en la persona de su servidor Riul Rivera, para esta Diputación Federal, y que fue durante la madrugada cada vez más creciendo el margen hasta finalizar el día lunes, ya después de las 7 de la mañana, con una diferencia de más de 4.200 votos, y que eso pues hace una constancia de la realidad sobre la voluntad de nuestra población en el Distrito Federal número 1, en donde es manifiesta con ese margen suficiente para que no haya dudas de que existe pues una intención muy marcada, y yo lo agradezco, lo valoro y lo respeto mucho la decisión de la población, por supuesto que la agradezco de corazón, y hay que hacer honor a esta voluntad con mucho trabajo, con mucha dedicación en lo que tenemos que realizar en el tema legislativo, pero por supuesto también en el tema de gestión, para poder generar soluciones a diferentes problemas que existen en nuestra sociedad, en las colonias, en las comunidades, a nivel general Distrito 1, pero también a nivel estatal. Las iniciativas que anuncié durante el proceso de campaña, claro que las voy a presentar inmediatamente que esté en el momento oportuno, para no perder ni un solo momento de estos 3 años que se van que están hacia el frente, para poder lograr que esas iniciativas pues realmente puedan llegar a una realidad, a una conclusión. Me refiero en específico
como de las sobresalientes, a la que hay que modificar diferentes leyes federales para que el puerto pueda o esté obligado a entregarle recursos directamente al Estado de Colima. Sé que no es una acción fácil por lograr, pero bueno, tenemos que lucharlo con todo y aprovechar cada día de esos 3 años para buscar que sí logremos concretar. Hay que generar compromisos, hay que generar acuerdos para poder sacar adelante esa iniciativa, pero sé que es algo positivo. El hecho de que busquemos que al puerto, que el puerto de Manzanillo le entregue dinero directo al Estado de Colima, pues eso nos permitirá generar e impulsar el desarrollo de nuestro estado a través de los 10 municipios, a través del gobierno del estado y a través de cada una de las dependencias. Pero bueno, esta iniciativa también generará esa mismo generará ese mismo efecto positivo en todos los estados que tengan o que alberguen en su territorio un puerto marítimo como el que tenemos en Manzanillo, que además de ser uno de los más importantes a nivel nacional, también es uno de los más importantes a nivel nacional. Ruth Rivera, tienes una situación. Ya el PREP, que es el que nos da los primeros indicadores, ya terminó. Está al 100% y ahí llevas una ventaja bastante amplia sobre quien pudiera ser el que venga en segundo lugar. Pero falta que empiecen hoy la revisión. Empieza con la de la gubernatura. Hoy justamente se espera que en el curso del día se termine la revisión de la gubernatura. Me dijeron, no sé tus fechas, que el domingo estarían haciendo lo mismo con las presidencias municipales y el domingo siguiente con las diputaciones federales, para que el último domingo las diputaciones locales y la plurinominal al final de la jornada. ¿Cuáles son tus fechas? ¿Cuándo sabes tú que te van a dar ya esa constancia una vez que termine el recuento? Bueno, el día de hoy precisamente se inicia el ejercicio de revisión de los Así es, paquetes sí. para determinar entre ayer se estuvo trabajando precisamente para determinar cuáles son los que se tienen que revisar. El día de hoy ya físicamente se hará la revisión para ir descartando cuáles tuvieron o no tuvieron error en el momento, al momento de capturar, al momento de escribir, y ya eso ir descartando posibles aperturas de paquete. De entrada, pues no existen elementos a este momento que pudieran considerarse fundamentales para ir a un proceso de anulación, para ir a un proceso de anulación de O sea, una casillas, impugnación una no hay. impugnación. Pueden hacer todas las impugnaciones que Claro, estimen están en su pertinentes, derecho todos. así es. Sin embargo, pues ya tenemos muy bien analizado todo el proceso, toda la documentación que existe y no existen elementos. Sin embargo, pues bueno, nosotros seremos siempre muy Claro. respetuosos del derecho de cada quien y esperaremos con calma a que suceda cada etapa del proceso y por supuesto si hay alguna impugnación la atenderemos con mucha responsabilidad, con mucho respeto, pero de antemano sé que no existen fundamentos para poder generar una variación en el resultado. El margen es vasto, pero también pues la forma en que se desarrolló es adecuada. Y una cosa muy importante, Jesús, no podemos decir que hubo un fraude en una elección cuando en esa misma casilla, en ese mismo centro de votación, se desahogaron las cuatro diferentes Sí, las elecciones. cuatro boletas Las se. cuatro boletas ahí se estuvieron analizando y fue la misma persona la que tachó las cuatro boletas, me refiero al elector, pero también fueron las mismas personas, mujeres y hombres, que estuvieron integrando como funcionarios de casilla y quienes, mujeres y hombres, estuvieron integrando como Claro. representantes de partidos y de coaliciones. No, no podemos decir que o acusar que hicieron un acto indebido quienes estuvieron ahí como funcionarios y como representantes de cada afiliación partidista y coaliciones, cuando realmente en una elección hubo un resultado a favor de una fórmula, para otra elección hubo otra a favor de otra fórmula y así sucesivamente. Fue una Entonces, decisión fue una ciudadana. decisión ciudadana. Hoy en día, pues bueno, se ve un voto más razonado, hoy se ve un voto más diferenciado y eso hay que celebrarlo, es parte de la madurez democrática que hoy tenemos en el estado de Colima y por eso es que es muy importante el sí, pues analizar lo que jurídicamente existe y se puede llevar a cabo y si hay acciones que emprender, pues emprenderlas y si no la hay, ¿para qué enturbiar el procedimiento? Un acto de mucha madurez. Agentes, candidatas y candidatos de la coalición Va por Colima ya salieron a externar la aceptación de los resultados.
Y entonces creo que ese es un acto democrático, un acto de mucho valor para poder también entender, hay que saber perder, hay que saber ganar. En la democracia sabemos que se gana o se pierde. Y el hecho de que tengas una derrota no quiere decir que no puedas seguir trabajando con la población. Así es. No quiere decir que no tengas oportunidad de seguir generando acciones en beneficio de la gente. Bueno, el siguiente punto es, ok, este año, este mes, no sé cuándo con precisión, te dan tu constancia. ¿Qué sigue? Ir a México a validar esa constancia una vez que esté validada por las autoridades de aquí, que viene a ser el Instituto Electoral, En la el junta. INE, el Instituto Nacional Electoral, y ratificada por el Tribunal Electoral Federal. México, Congreso Federal, sin 500 diputados, Río, vas a integrarte tú a ese bloque de 500 diputados, donde nuevamente parecería, hasta este momento, parecería que virtualmente la mayoría va a estar otra vez en un solo o dos partidos, uno o dos o tres partidos. Entonces hay que irse a integrar, ¿sí? ¿Qué es tu planeación para llegar allá? Bueno, primero, una cosa muy importante. Hoy tenemos que visualizar hacer un trabajo en favor de la población. Claro que hay que primero llegar a analizar cómo van a estar los números Así y es. eso por supuesto que hay que ver cuál camino se va a seguir ya una vez integrados los grupos parlamentarios. Exactamente. Sí, hoy fuimos en una coalición que es PRI, que es PAN y PRD. Por supuesto que hay un número suficiente o hay un número que va a integrar cada bancada. Y a lo que entiendo y lo que se ha externado, pues se trata de ser un contrapeso, se trata de generar pues esa legislatura también de coalición, buscando que se permita generar las mesas de diálogo, las mesas de Claro. negociación, para que efectivamente no solamente sea una palabra la que valga a nivel nacional, sino que sea la palabra de lo que más le conviene a la población. Y eso solamente se logra precisamente cuando existe esa necesidad de sentarte a dialogar para poder generar los acuerdos sobre cada iniciativa y sobre cada rubro que las diferentes fuerzas políticas están observando. Exacto. Por eso precisamente es lo democrático y el Estado de Derecho, para que no exista una sola visión, porque vemos miles de formas de pensar, miles de formas de existir y el Estado tiene que garantizarle libertades y derechos a todas esas formas de existir en nuestra sociedad. Por eso existe la representación proporcional y por eso la mayoría relativa, para que las minorías no se queden sin ser Sí, sin representadas. voz. Así es, pero esa es la pluralidad que se tiene que existir y reconocer y respetar además en los recintos legislativos, porque eso es lo que nutre a uno de los tres poderes del Estado. Hay que recordar, legislativo tiene unas facultades y unas funciones muy específicas, el Ejecutivo igual y el Federal totalmente facultades muy concretas en impartición de justicia y garantizar el Estado de Derecho. Pero, pues si no se monta esa mesa de diálogo, esa mesa de pluricompuesta con las diferentes formas de ver el progreso de la nación, pues bueno, siempre tendremos un retroceso. Hoy creo que debemos de generar esa gran fortaleza para que en la mesa se pueda discutir, se pueda analizar, se pueda nutrir cada iniciativa que permita que vayan representadas en esa aprobación de ley, pues todas las necesidades que existen o que identifican las diferentes fuerzas políticas para nuestra A población. ver, Riul, cuando viniste aquí en varias ocasiones, hemos percibido quienes nos ven y nos escuchan que Riul, obviamente, quiere sacar lo mejor que se pueda para Colima, para los colimenses, y no de un solo municipio, de los 10 municipios. Pero era candidato, había campaña, había ciertas personas propuestas. Hoy día ya hay virtuales ganadores. Y entre ellos la gubernatura del estado, que va a estar con Indira Vizcaíno, que es virtual ganadora a la gubernatura del estado. Es la gobernadora virtual en este momento. ¿Qué sinergia habrá de buscar Riul para establecer el contacto? Recuerda que para impulsar algo allá en el Congreso Federal, lo ideal, lo deseable y lo más oportuno es que haya esa suma entre Por supuesto. el gobierno estatal y sus diputados federales y sus senadores. Luego entonces, ¿cuál va a ser tu trabajo de conexión con
quién va a ser la gubernatura estatal. Mire, tenemos que generar los puentes de comunicación, tenemos que generar las reuniones que sean suficientes. Yo soy un convencido de que en la democracia tenemos que caminar hacia una misma dirección, independientemente de que seamos de partidos distintos, sí, si no, es que cosa. Realmente vamos a privilegiar lo que a la población le conviene. Y yo lo digo bien claro, por supuesto que en campaña también lo dije, habremos de estar trabajando con quien se encuentre al frente de las dependencias. Hoy hay una presidencia de la República con una fuerza distinta a la que yo pertenezco, por la que yo llego a esta diputación. Sin embargo, hay que buscar el generar, sí, contrapesos, pero también generar los acuerdos que permitan, claro, traer beneficios al estado de Colima. Y si vamos a ir solamente a confrontarnos, por supuesto que no será un camino viable para poder generar acuerdos que beneficien a nuestro estado. La política es de diálogo y es de acuerdos, y por supuesto que tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos, tenemos que platicar y buscar la mejor manera de cómo respaldar al gobierno, de cómo respaldar al estado de Colima y de cómo buscar generar acciones bien concretas y precisas, buscar recursos económicos para el estado de Colima, y claro que en la plena confianza tenemos que caminar para que sean distribuidos en favor de los municipios, en favor de las diferentes políticas públicas que existen, pero hay que hacerlo de esa manera. Tenemos que entender que hoy, a partir de que tomes protesta, ya representas a toda la población, la que votó y la que no votó por tu servidor. Sí, ¿no? Sí. Hoy somos simple y sencillamente herramienta institucional que debe de trabajar por el bien de todo nuestro estado, por todos los que estamos en una zona. Y una cosa importante, la Diputación Federal, lo que apruebe o desapruebe, no solamente tiene efecto para el Distrito Federal número 1, esos 5 municipios, no. Tiene efecto sí para los 10 municipios que integran el estado de Colima, pero para toda la nación, sí, mexicana. Entonces, pues es una gran responsabilidad y hay que dimensionarlo, que lo que aprobemos como ley va a tener repercusión en toda la República. Y por consecuencia derivada y directa va a tener pues esa permeación también en todo el estado de Colima. Tú llevas la ventaja, Riol, llevas la ventaja de que tú fuiste diputado. Ya saber legislar no es la novatez. No va a llegar un Riol a ver qué voy a hacer, ¿no? ¿Por dónde empezar? Un Riol que sí sabe legislar, que sí sabe, y nos lo demostraste en la legislatura que estuviste al frente como diputado local, pues de varias cosas que se hicieron. Algunas que incluso te llevaron en la crítica, en otras te llevaron los aplausos y en otras las rechiflas. Pero a nivel federal, ahí sí, vamos a ver al Riol combativo, al Riol que conocimos aquí, al Riol que intentó hasta el cansancio meter a los corruptos a la cárcel, aunque no lo haya logrado. ¿Va a ser lo mismo a nivel federal? Pues eso y más. Todo lo que tengamos que realizar lo estaremos realizando. Todas las funciones que tenga o que contiene la Diputación Federal, en el nombre y en la persona que sea, hoy me toca estar ahí, sí, pues hay que ejercerlas. El objetivo, generar acciones positivas para México, pero también muy focalizadas algunas de ellas, sí, a Colima, principalmente en el tema de gestión. Principalmente en tema de gestión tenemos que generar mucho, mucho, mucho trabajo ante las dependencias federales, ante la propia Cámara cuando se genere el presupuesto de egresos de la Federación y lo que le corresponde a nuestro estado. Hay que pelear mucho para que se incremente el presupuesto y para que tengamos pues mejor capital, mayor capital, para que también a los municipios les llegue mejor presupuesto, claro, que puedan desarrollar y que también el gobierno del estado pueda desarrollar una mejor función habiendo pues haberes económicos. De lo contrario, pues estaríamos pues ante una situación de detenimiento si no luchamos allá en México por nuestro estado. Tenemos que visualizarlo así. Tenemos que trabajarlo de esa forma y claro que seré combativo en todo lo que deba de serlo, mesurado también en lo que haya que ser mesurado, pero siempre buscando no perder el rumbo, que es buscar que a nuestro estado de Colima le vaya bien y le vaya muy bien, nos vaya excelente y te recobremos aquella fama que antes teníamos, que éramos los primeros lugares en educación, en aprovechamiento, sí, académico, y al parejo éramos el mejor estado para vivir. Era uno de los estados con mayor tranquilidad y así lo, o sea, así se anunciaba. Hoy, pues no tenemos esos anuncios, al contrario, lamentablemente tenemos anuncios de que no vengan, que porque es peligroso, que porque no es apto para el turismo nacional y extranjero. Eso tenemos que borrarlo del mapa, tenemos que cambiar nuevamente la cara de Colima a la cara amigable, la cara de la seguridad, la cara de las oportunidades, del progreso. Tenemos gran vocación para hacerlo.
tanto la gente como la naturaleza de nuestro estado, necesitamos trabajarlo así, pero no perder el rumbo. No es fácil, pero tampoco es imposible. El trabajo es tomar la decisión de hacer las cosas y empezarlas a hacer hasta donde podamos, pero hay que intentarlo con todo y con la ambición de lograr hacer de Colima pues un mucho mejor estado del que hoy tenemos, para que sea muy atractivo para el turismo nacional e internacional, pero para también la inversión empresarial. Claro, hay que cuidar siempre e incentivar mucho a nuestros empresarios colimenses, a los locales, pero también siempre buscando que Colima se proyecte aún más en todos los sectores. Sin embargo, pues bueno, hay que trabajar para todo esto, hombro con hombro, de la mano al mismo tiempo, de alcaldesas y alcaldes, gobierno del estado y quienes estamos en las diputaciones federales, pues tenemos también esa parte que nos corresponde de poder hacer, pues ahora sí que la sinergia para poder cambiar las cosas. De lo contrario, pues estaremos ante luchas estériles, que los únicos que salen perdiendo somos todos, Pues sí. toda la sociedad colimense, cuando hay división en quienes están al frente de las posiciones políticas, pues todos perdemos. Entonces tenemos que cambiar el chip, tenemos que buscar que todos ganemos, que todos tengamos mayores oportunidades, pero tenemos que hacerlo de esa forma. Yo espero que podamos construir ese tipo de diálogos, ese tipo de civilidad política entre todas y todos los que vamos a estar en una posición en este periodo de 3 años, y buscar hacer lo mejor para Colima. 1 de septiembre, estamos en junio, falta julio, agosto, y 1 de septiembre inicia Riul Rivera, ahorita virtual diputado federal, su función en San Lázaro, allá en el Congreso Federal. Pero, ¿qué compromiso asume ya no el candidato que vino hace días, el virtual diputado federal en este momento ante la gente? ¿Qué es tu compromiso? Bueno, primero, mi compromiso siempre ha sido la congruencia, la seriedad, la responsabilidad de seguir trabajando en equipo. Yo no concibo ser un diputado que vaya y haga lo que yo crea que es lo bueno. Yo siempre he buscado que todas mis decisiones vengan nutridas de la participación de la gente, de alguna de otra manera. Yo he dicho, cuando vengan las reformas, cuando vengan las iniciativas de nuevas leyes, hay que buscar consensos, hay que buscar generar un criterio para que el voto que sea emitido sea lo que la población realmente percibe. Y con esto me refiero a que tenemos que organizar foros para poder entender cuál es la opinión de la comunidad científica, universidades y universitarios, del sector hacia el que va dirigida la reforma o la nueva ley, y de esta manera podemos ir generando un criterio real que permita que la votación que Riul emita en el recinto legislativo pues tenga un sustento de opinión real, y que no solamente sea el criterio y la preparación o el estudio que un servidor realice, sino que tenga realmente la integración de ese elemento social pluricompuesto, y que tengamos una opinión pues más nutrida, más sólida, y que tengamos una realidad sobre si lo votamos a favor o lo votamos en contra, pero tenga una repercusión positiva para la mayoría, para la colectividad mayor, buscando pues generar el bien común. A ver, Riul, permíteme. Mira que hay muchísimas personas que les agradezco a todos. Estamos en el perchero. Ya sabe, Archivo Digital intenta con estos espacios pues ofrecerles a ustedes una opinión justamente de quienes son los actores en este momento de nuestra política económica, social, política y demás. Mari Eri, muchas felicidades, Riul, y miles de bendiciones. Gracias. Felicitaciones, dice Abraham Rubalcaba, ay, no, Gracias. Miriam Rubalcaba, perdón. Silvana Compa, felicidades, Riul. Andrea Frías, saludos desde Cofradía de Suchitlán. Saludos. Selene Verónica, felicidades. Cristian Jiménez, saludos, mi estimado amigo, diputado Saludos. federal Riul Rivera, virtual ahorita, ¿eh? Defendemos tu triunfo. Ánimo, sí se puede, sí se pudo, y felicidades, dice Oscar Arcega, pero no, Saludos, Oscar. estoy más ciego que los topos. Disculpe usted, el día de hoy amanecimos crueles. ¿Cómo le va a hacer si son minoría en San Lázaro? Dice José Ochoa. ¿Cómo le van a hacer los diputados si son minoría? Pues igual que le están haciendo ahorita.
Si llegan a ser minoría y no hay una alianza con las otras fuerzas políticas, pues yo creo que lo primero es buscar esa alianza con las otras fuerzas políticas, ¿no? Sí, yo creo que por eso insistía en el tema de, a ver, vamos a buscar hacer una política de diálogo, una política de altura. Yo espero lograr consensos en algunas cosas. Por supuesto que hay que meterle mucho trabajo, mucha intensidad en el cabildeo, en el convencimiento. Para eso hay que nutrir muy bien las iniciativas que traigan un sustento real y una viabilidad suficiente, ¿verdad? Que lo que estemos proponiendo pues no sea una iniciativa que le vaya a beneficiar a un partido, le vaya a beneficiar solamente a Riul Rivera, vamos a decirlo así, sino que sea algo, así es, que sean las iniciativas pues que le reditúen a la población en general. Pues ojalá que ya estaremos viendo ese desempeño que habrá de tener nuestra representación en Colima de las diputaciones federales, que en este caso virtual Riul Rivera, pero todavía falta conocer los diputados plurinominales. Uh-huh. Y sobre todo ya el consenso general de cuántos diputados quedaron representando al estado de Colima. Así es. Y para ver qué amalgama, qué grupo, qué unión se logra hacer con todos ustedes. Uh-huh. Por el bien de Colima. Uh-huh. Al menos eso esperamos. Lo mismo espero. Y ojalá que nos quieras venir después a decir. No, al contrario. La forma como paso a paso va a ir caminando esto. Primero de septiembre ya empieza. El día 15 aquí te vemos para cobrar la primera quincena. De acuerdo, y para dar el grito. Y para dar el grito es primero del 15 de septiembre. Uh-huh. No, estaremos viéndote, Riul, y ojalá que nos des esa oportunidad de seguir informando. Vaya que muchísimas gracias, de verdad, son muchísimos, muchísimos los comentarios que Riul Rivera los tiene ya en su Face, igual que aquí cada uno de nosotros, y seguramente estará viéndolos con más calmita para que le dé contestación o respuesta a cada uno de ustedes que así lo están pidiendo. Siempre alzando la voz en el Congreso, primo, sabes que te van a ofrecer para que te alinees a los berrinches, dice Yadira Lario. Que te van a ofrecer, ¿qué le van a ofrecer? Espérese, primero día que llegue, el primero de septiembre, es verdad ya. Pues estaremos, Riul, algo que le quiera decir a los bueno, sectores. Bueno, aprovecho el espacio para agradecer profundamente, de todo corazón, a todas las personas que en el proceso de campaña me abrieron sus puertas, me escucharon, pero principalmente también quienes confiaron en su servidor planteándome diferentes problemáticas que identifican en las colonias, que identifican en las comunidades. Todo eso lo tenemos en toma de nota, integrados ya en el plan de trabajo. Habrá cosas que podemos resolver de manera pronta, habrá otras que tengamos que tardarnos, pero siempre con toda la claridad, con toda la verdad. He hablado y seguiré hablando lo que se puede, lo que no se puede realizar y lo que no está en nuestras funciones. Pero una cosa muy importante, yo agradezco el que me hayan permitido hacer ese proceso de campaña, el llegar a sus hogares, el poder externar el proyecto. Agradezco a quienes votaron por servidor Riul Rivera, agradezco a todas las personas que no votaron por mí, pero que se dieron la oportunidad de salir a ejercer ese derecho constitucional, ese derecho democrático, que también es una responsabilidad cívica de todas y de todos. Creo que gracias a todas las personas que fueron a sufragar en favor de cada una de las candidatas y candidatos de las diferentes fórmulas políticas, hicieron su labor, hicieron por supuesto patria, porque el ir a cumplir con esta responsabilidad es fortalecer a nuestra democracia. Claro. Yo agradecerles, felicitarles y reconocerles el que hayan dispuesto de tiempo, que pudieron probablemente aprovechar en alguna actividad personal e incluso hasta laboral, y decidieron sí cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos mexicanos. Agradecerles una vez más, reconocer una vez más y felicitarlos, y su servidor Riul Rivera quedar a la disposición para seguir trabajando. Siempre he dicho que soy muy localizable, así lo seguiré siendo. Hoy en día, con las diferentes formas de comunicación que tenemos, muchas, hay maneras de poder estar en comunicación, de podernos encontrar, de podernos poner de acuerdo para platicar. Y yo siempre he dicho otra cosa, yo soy colimense y trabajo sin límites. Si fui electo por las y los ciudadanos del Distrito Federal número 1, y hay algo que hacer en Manzanillo, y hay algo que hacer en Tecomán, así en donde será, quiera, así lo seguiremos haciendo. Gracias una vez más, Riul Rivera, virtual diputado federal en este Distrito 1. Gracias a ustedes, estamos en El Perchero, los invito en un rato más, en la tarde, estaremos platicando aquí con la virtual
ganadora de este proceso en la presidencia municipal de Colima, Margarita Moreno, así como quien es presidente municipal de Comala, Donaldo Zúñiga, también por la tarde. Así que los espero en la tarde en la transmisión. Perchero, cuélguele lo que quiera. Regreso. En Archivo Digital estamos comprometidos con la información. Día y noche damos cuenta de